What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Buenas a todos, otra parte de Resident Evil 4, capítulo 4, ¡ya! Capítulo 4. Esta vez estamos en la isla ya, estamos en la isla y tenemos que impedir que maten a Leon. Te debería matar el búho Nero, no paras de timarme durante todo el puto juego. Timándome, vendiéndome tus productos de mierda a precio de oro. ¿Tú qué te crees que soy aquí? ¿El banco aquí internacional o qué? Bueno, vamos a venderle, vamos a timarle nosotros a él. Vamos a equilibrar un poco la balanza. Y todavía no me voy a comprar lanzarpones, ya que lo quiero guardar para Sadler. Cogedlo, cogedlo. A ver, vení. Bien, contra esto sabemos que hay que usar fuerza. ¡Hijos de puta! Vale, vámonos. Y los atraemos aquí. Vamos a traerlos con cucarachas. Y nos quedamos aquí, ¿lo veis? Nos quedamos aquí acorraladitos, pero bien defendiditos. Y ahora empieza la fiesta. La fiesta... A ver, un poco me voy a acercar un poco más, porque aquí están un poco... A ver... Que se acumule aquí la gente. Vení. Mira aquí, parecen ratas. Y nos vamos matando poco a poco a placer. Bueno, estas cabezas me gustan más que las otras porque no duran tanto, no son tan pesadas. Y a ver si se pone a huevo ya. Mira, se está dando vueltas como un subnormal. ¡Bien! Toma ahí, toma por culo ya. Es que no puede ser. Es que no me jodas. Hay que quitarle la tontería ya, porque ya tienes 40 años, señor. Está vacilando ya. A ver, deja de dar vueltas, gilipollas, y muérete. Muérete. Pero Big, coge el dinero, que va a desaparecer. Tranquilo, tranquilo. Está todo controlado. Está todo controlado. Bien, una granada. Hostias, las granadas son buenas. Las granadas matan gente, viejo. No son buenas, son malas. No, son buenas para mí. Por aquí no puedo bajar. Salta. Vamos a recargar el arma. Vamos a recargarla. No hace falta. Acercaos aquí, acercaos. No hace falta, ¿no? Aquí, disparo. Venga. Estás muy locos. Estás muy loco, viejo. Muy loco. Están matando a gente inocente. Se mueren de un tiro. Muerto. Menos mi amigo Bartolo. Bartolo. Muérete, Bartolo. Mira el pajarito. Iba a decir que sonrieras, pero es que no... ¡No tienes boca! ¿Cómo puedes sonreír sin boca? Bueno, veis ahí unos tesoros, un gato ahí pesado. Ese lo cogemos ahora, por un caminito. Y ya está. Es el tesoro de la isla, el gato. Famoso gato. Famoso por ser un pesado. Porque es un pesado, es un plasta. Mira, nos entera.
Joder, con la cabeza. Muere. Bueno, mira, por lo menos no ha dado muchos problemas. Tú también. ¡Lo vi! ¡Es un simple zombie! ¿Por qué lo matas con ese arma? Porque yo quiero. Porque me sale. Me sale. Porque no. Porque a Ada Wong le sale del reverendo coño. ¿Por qué dices eso? Moriros. Cómo se caen para atrás. A ver. Y... ¡toma! Esa es la patada ideal. La patada ideal es... ¿Veis? Hay munición de TMP. Como la ignoro completamente. Bueno, esa es la patada ideal. La patada ideal, dícese, de esa patada con la que le mete en toda la cabeza y se la desgarra. La separa del cuerpo. No, munición de... ¡Ay, qué asco de munición! Me da asco hasta tocarla. ¡Qué asco! Tú, me vas a servir de cebo. ¡No, no! ¡Eres mi cebo! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Pam! Tengo un pañuelo rojo en la cabeza. ¿Por qué? Te voy a matar. Joder. Joder, estamos hoy... Nos hemos levantado hoy con ganas de cachondeo, ¿eh? Mira ese ahí, parece tonto. Hola, soy el tonto del pueblo, toma por culo. tranquilo. Que os apelotonáis aquí. Parece esto la cola del palo. Dame trabajo. ¡Pam! Sigo andando, soy como un pollo. A ver, muérete. Se me va a ir esa munición, se me va a ir. Por culpa del imbécil este que no se muere ahora. Cógela, por favor, cógela. Oh, la cogiste, por fin. Ya puedo vivir en paz, ya puedo vivir alegre y feliz. Apunten, disparen. Tenemos aquí al francotirador. ¡Hostias! Lo ha matado. Es un asesino. Bueno, vamos por aquí. Pero vi, ¿por qué? Si por ahí no es. No, pero hombre, no voy a dejar aquí. No voy a malgastar el dinero. Tendré que coger aquí el dinerillo. Ah, vale, entonces bien. Entonces todo va bien. ¡Puah! Aquí hay que tener cuidado. Coger escopeta. Escopeta en mano. Y hay que tener mucho cuidado. Ni. Mira, ¿lo veis? Ya no lo veis. ¡Oh, oh, 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 oh! Y murió. Y encima me da pistola. Mira. ¡Pum! Mira. ¡Pum! Son unos... Es la seguridad. La seguridad es muy, muy... Es muy precaria en este lugar. Es muy deficiente, diría yo. ¡Suspenso! Un porrillo amarillo. ¡Rima! Un gatillo también, gatillo amarillo. Es un lince, Big, es un gato. Y vale, me callo. Es un gato. Aquí tenemos los arpones. Sí, he tenido que hacer un pequeño corte. Lo siento, es que se petaba. Vamos, Big, tú puedes. Bueno, esta zona es tremendamente complicada la primera vez que la haces. La segunda ya es complicada, la tercera ya es más fácil, así hasta que ya te lo pasas muy fácilmente. Venga, tenéis que tener cuidado y tenéis que hacer más o menos lo que yo os diga. No, no os ciñáis al guión completamente, pero sí, e intentad hacer más o menos lo que hago yo. Si yo me suicido, pues tú te suicidas. Si yo gasto las balas tontamente y me pongo a descartar toda la munición, tú la descartas toda, porque tienes que hacer lo que yo te diga. Pero vi que eres un poco dictador. ¡Calla! Tú hazlo. Vale. Lu. Pero bueno. Mira, ahora, tenéis que tener cuidado. Cuidado. Porque mira. O apuntan con muchas pistolitas. ¡Hostias! Mira, vais así. Tú. Metéis por aquí. Rápidamente. Os metís a una posición... donde os cubrís las espaldas. ¡Hostia! ¡Pum! Mira, se me ha colocado aquí el gilipollas este.
Yo no tengo más remedio que mezclar un porro, porque me veo venir que me van a quitar vida. Y claro, tengo que me... a ver, a ver. Adiós. Mira, yo de paso me abro el... Me abro la caja esta. Tú muérete ya, ¿no? Otra para ti, otra para ti. A ver... Mira, recargo. Y los zombies te esperan. Está recargando. Espera. Espera que recargue. Bien, bien. Mira, mira ese tirando ahí. Misiles. ¿Estamos locos o qué? Senpuka kukukuin. Como se diga eso, me la pela ahí, como se diga. Supankuankuin. Toma un supankuankuin. Me has tratado con una técnica que no sabes. ¡Hostia! Estoy herida. Me ha matado con una técnica que no sabe ni cómo se pronuncia. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no hemos cogido la tarjeta. Que está aquí, la tarjeta roja. Ah, no, es azul. Pues hay que coger la tarjeta azul, imprescindible. Es que si no, no tiene sentido. Y corremos, corremos, corremos por aquí. Corre, corre. Por aquí, nos metemos por aquí también. Vale. Aquí metemos nuestra llave. Con forma de cosa rara, de llave, que no tiene forma de llave, pero bueno. Y tenemos que destruir este de aquí, uno menos. Ese también de ahí. Y por descontado este de aquí. Bueno, vamos a matar aquí unos zombies que hay aquí al lado. Y por último este. Ahora no os preocupéis porque os, claro, os explotará la mierda esa. El lanza... la metralleta esa, lo que sea. Se explotará, pero vamos, que es parte del juego, no pasa nada. Va por él, me cago en tu vida, me cago en tu vida, me cago en tu vida. A ver. Bien, munición, vamos a subir con el lanzagarfio, luego, ahora no, la verdad. Ahora no subimos, ahora tenemos que ir a un lugar mágico. Pero vi, ¿por qué no mezclan la planta roja con la verde y con la amarilla? Pues ¿por qué no? ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. No, pero si os fijáis bien, si hacéis eso, tenéis más vida. Tenéis más vida. Pensadlo, pensadlo bien, Piénsalo bien, muyayo. Piénsalo bien, porque no estás pensando bien las cosas, muyayo. Ay, a la mierda. Mierda. Se hizo mierda. Le estalló la cabeza. Le estalló la cabeza. Le estalló la cabeza. Está loco. Espero que no haya nadie esperándome. No, ¿qué va? Míralo, míralo, qué cabrón eso. Una banda de hijos de puta. Están ahí esperándote para darte un hachazo. Un hachazo en el cuello, que es la moda. Es lo que se lleva, mira qué saltito. Soy de Alagón y doy saltitos. Mira, mira, vivo al límite. Bueno, aquí, como están así todos más o menos en línea. Vamos a ver, tú a la mierda también. Tú a tomar por culo también. Hostia, cómo duran. Tú también, a tomar por culo. Y tú. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, me curo porque. Porque yo puedo. Porque tengo vida. Vale. Están muertos. También. Tú también, he dicho. Ya, bien, se ha muerto. Pero porque yo lo digo. Mira, no ha dado tiempo ni a que saliera el nombre de la técnica. Muere. Vale. Que me dejo la caja. Leche, me dejo la caja. Dinero, dinero constante. Ese imbécil de ahí, vamos a matarlo, pero ya por vicio. Ya es que es por vicio, ya. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mira, ya está, ya no lo veis. Ya se ha ido a otro mundo mejor. El mundo de los zombies. Donde los zombies son gente normal y los humanos son gente extraña. Aquí hay que tener cuidado porque ahí, mira, mira lo que cabrón.
¡Qué cabrón! Es el típico que te da un hachazo nada más subir. Es el típico que te da un hachazo cuando subes las escaleras. ¡Ay, feliz! Y Toti sube las escaleras y aparece ¡pum! Y te da un hachazo ahí y te deja sin cabeza. ¡Te deja sin cabeza! ¡Oh! ¡Me dio balas de escopeta! ¡Pam, pam, 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 pam! A ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado. ¡Hostia! ¿Dónde vas? Tú, deja de... ¡Oh! ¡Ay! Se ha conectado alguien en Skype. No sé quién es. ¡Muere, muere, muere! ¡Pum! ¡Me han matado! ¡Muere! ¡Pum! A ver, colócate en posición. ¡Oh! No se mueren, ¿eh? Están aquí hoy resistentes. ¡Eh! Tú no tires hachas. ¿De dónde sacan tantas hachas? ¡Las meto por el culo! ¡Oh! ¡Es el zombie mariquita! ¡Es el zombie maricón! ¡Muere! El zombie maricón que se mete las hachas por el culo. ¡Oh! ¡Toma! Se acabó el zombie maricón. ¡Ay! ¿Qué pasa? Sigue. Míralo, míralo. Sabía yo que había aquí uno escondido. ¡Ah! Le quito el casco, le quito el casco. Eso es buena señal. Mira ahí, todo chulo que va con la chaqueta ahí. El pecho ahí al aire. Míralo, míralo. Va más chulo que un 8 este. Madre mía, madre mía. Qué vacilón está hecho. Pues mira. Madre mía, me están dando bastante munición. ¿Cómo que a por él? Ni a por él ni a por LOL. Toma ahí. ¡Bam! ¡Hostia! Me... ¡Uy! Me han dado. Siempre que se pueda, usar a hierbas amarillas, que son las que... La que te proporcionan vida máxima. Bueno, atención. Atención, porque ahora vamos a un momento frenético del juego. Vemos, nos ponen un misil en la cara. En plan, ¡oh! No, ¡vas a morir! Segundo misil. Tercer misil. Bueno, eso es un lanzacohetes de esos. Otro lanzacohetes de esos. Lanzamisiles. Bueno, hay que hacer así, mira. Tú. ¡Fum! Cogemos la tarjeta roja, porque si no te van a matar. Y nos colocamos aquí. Y ahora, con mucha rapidez. ¡Corre, corre, corre! ¡No, mierda! Con más rapidez que yo, venid, comprobamos y ponemos la tarjeta aquí. Y tenemos un lanzamisiles. Vamos a derribar a todos los lanzamisiles y a todas las ametralladoras. Cuando le dais al primero, veis como ya empieza a correr. Espérate, ahora, el tiempo. Tenéis ese tiempo para huir de ahí. Tututi, tuti. Tenéis que ver bien, mira. Se destruyen de un solo disparo. Tenéis que ver bien todos los que hay. Todos lanzacohetes y metralletas que hay. Y creo que ya está. Mira, cuando destruyes todas, automáticamente te tira de ahí. O sea, te tira del lanzacohetes. Dice, no, ya no puedes disparar más. Y me cago en sus muertos, que están aquí un montón de gentuza. ¡Es la fiesta! ¡Pum! ¡Hostias! Es un... Como veis, ha vuelto a sacar un... Otra hacha del culo. Es un zombie maricón. No son zombies. Y no es maricón tampoco. Sí, lo es. Ah, no, las tiene detrás. Este será nuestro pequeño secreto. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, tenemos prisa. Que corre el tiempo. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón de mierda eres! ¡Hala! ¿Otro? No. ¡Cojo, cojo, cojo! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós con el corazón! Pues mira, el tiempo sigue corriendo. Mira, soy más chulo que un 8. Soy más chulo que un 8. Yo, el tiempo ahí corriendo, yo aquí vacilando. Esto es como una noria. Para ella es como una noria.
Bueno, vamos a ver, que ya es que si lo perdemos otra vez, ya es que, vamos, tenemos que... Tenemos que ser más hábiles. No podemos estar empanados. A ver, ¿quién hay por aquí? Mira, tú... Iros a la mierda. Que yo tengo prisa. Tengo mucha prisa. A ver, ¿quién hay por aquí? Míralo, míralo, míralo. ¡Oh, uy, 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 uy! Bien, bien, bien. ¡Huyamos, huyamos, huyamos! ¡Corre, corre, corre! Vale, bien. Vamos bien, vamos bien. No sabrá, sabrá el tiempo. Podríamos habernos dado una vuelta más en el... esa mierda esa. ¿Dónde vas? Vale. A tomar por saco. Dudo que tenga tanta profundidad como para que se pueda hundir un barco eso, pero bueno. La lógica de los videojuegos, por cierto, también. Tenías 40 segundos de tiempo. Y se ha explotado nada más pasar la línea. La lógica de los videojuegos nos amenaza. Uy, cuántos lanzarpones ya, ¿eh? ¿Cuántos lanzarpones? Bien, seguimos. Creo que aquí hay un buhonero. Me parece, creo que sí. A ver, míralo. ¿Qué? Tú, te reviento la cabeza aquí. ¡Bum! Compro. No hay nada. Vendo. Esto te lo vendo siempre, por supuesto. Y el gatito nos vamos a esperar, porque tiene tres ojos para engarzar. Tres piedras para engarzamiento. Bueno, pero que no nos olvidemos, el objetivo es evitar la muerte de Leon. Y para eso hemos tenido que destruir un barco con lanzamisiles atacándonos y con una horda innumerable de bichos de estos asquerosos. ¿A qué sí, Hada? Anda que llamarse Hada. ¿Qué se cree? Una de los cuentos mágicos. ¡A tomar por culo! ¡Tum! Muere, hombre. Mira, mira ese. Mira. Una apertura para ver. Tiene una apertura para ver. Toma ahí. ¡No! ¡No! ¡Me he matado! ¡Me he matado! Bueno, ya. Tranquilo, ya. Uy, ya, tranquilo. ¿Qué te pones loco? Te vuelves a dar un bajo. No hay nada, ¿no? No, no hay nada, no. No. No encontramos nada. Pues yo quiero mucho mi munición de escopeta, ¿eh? Y volveré a por ella. ¡Mira ese! ¡No! Hay que utilizar la cabeza. ¿Qué dices, Liz? ¿Que lo planteemos a cabezazos? ¡No! Bueno, bien. ¡Ey! Quería matar a los dos. A ver. Bien. Bien. No tan bien ya. Bien. Perfecto. Cargamos. Y creo que ya nos cabe la munición de escopeta, ¿no? A ver, la recargo también. A ver. Bien. Perfecto. No podemos entrar aquí. Bueno, luego entramos. Tranquilos, luego entramos. No pasa nada. Vamos a ponernos aquí. Y... vamos a disparar aquí un poco. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Pum! Valió la pena. Mira. ¿Cómo os chuleo? Y cómo os esquivo aquí como si fuera yo la hostia. Es que... Mira. Toma ahí. ¿Qué pasa, aquí vacilando, ¡Hostia! Ese no... ¡No! ¿Tú qué? ¡Toma ahí, hijo de puta! Por la espalda. ¿Solo quedas tú? Sí, solo quedas. Si solo quedas tú, no merece la pena que gaste... ¡Joder! Ya empezamos.
Voy a sacar mi querida... mi querido rifle semiautomático. No, primero... granada cegadora. Chica, mi opinión es muy raro, dije. Ya lo sé, pero es que soy así. Venga, uno por uno. Uno... dos... y... tres... y... y he dicho y... ¡Ay! Se apareció el dinero, ¿no? Ah, mira, lo he cogido al final. Ha desaparecido, pero... lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido, la 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 la. Muérete. Normalmente si te pego a las piernas tienes que caerte. Bueno, quiero pasar, ¿me dejas pasar? Sí, creo que puedo matar así. Es que ya se pone pesado y hay que usar métodos no convencionales. Dios. Muérete ya. Pesados son. Muérete. Perfecto. Este es un tesoro que es una... Bien, bien, ¿lo veis? La mayoría de gente se emociona y le da al lanzagarfios antes de... ver el tesoro. Me incluyo. Dinero, bien. A ver. Hay que tener cuidado porque salen por todos lados. Mira, mira aquí, mira aquí. ¿Veis? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? Mira, vení, 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 vení. ¿Aquí qué hay? Mira, ¿lo veis? Aquí hay un tesoro. Aquí este hay que verlo bien, ¿eh? Le disparamos para retrasarlo un poco y que se acerquen los demás y... ¡pum! ¡No, no! Casi, casi no sale mal. A ver... bien, hemos recuperado la munición. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Lola, lola! ¡Uy, que estás re loco, re loco! Sí, sí. Es una caja mágica. Mil. ¡Pam! Uy, que me mata. Uy, que tengo aquí poca vida ya, ¿eh? Bueno, me curo, me curo, me curo, me curo, bien. Hostia, se ha muerto ya. Qué rápido se ha muerto ese, ¿no? Tenía ganas de morir, tenía ganas de morir. Normal, ¿no? A ver, aquí, aquí, este, aquí. ¿Lo ves? Como he dicho antes, teníamos que pasar por aquí. Para coger la planta. La voy a mezclar ahora mismo. Mira ese arrodillado ante mí. ¡Arrodíllate ante tu reina! No, a la cabeza no. Ese no. Ese tiene protección. Toma ahí. ¿Y tú tienes protección también? No. Tú no. Toma ahí. La pierna, la pierna. A ver, a ver. Vale. Joder, cómo le aguanta la cabeza a este, ¿no? Aquí hay otro. Vale, 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 vale. No, 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 no. Bien, bien. Es lo que quería. A los dos a la vez. Tú tienes. Muere. A ver. Ahí, 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 míralo. ¡Pam! Por la espalda. Es que es un vicio, es un vicio. No puedo controlarlo. Me gusta matar zombies. Me gusta matarles. Uy, ¿dónde vamos ahora? Uy, no me acuerdo de esta parte ya. No me acuerdo, a ver. Ah, vale, 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 vale. Aquí, mira, mira. Aquí, a la izquierda. Que mucha gente se salta esta parte. A la izquierda tenéis que venir porque hay un tesoro. Hay un tesoro. Que es el gato. No. El ojo del lince. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es el ojo. Aquí no paséis, que no hay nada. Me refiero a esta sala. Creo que no hay nada. Creo. Me parece. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a que no haya nada. Aquí esto no me deja pasar. Cartelito de mierda. Y lo veis. Ha merecido la pena venir. Claro. Porque son partes secretas del juego. Son partes secretas. Seguro que vosotros vais ahí. ¡Ala, ala! ¡A la locura! ¡Vámonos ahí! ¡A la historia! Hay que pararse. Hay que pararse y pensar. No me deja pasar por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí no hay nada, aquí arriba no hay nada. No, en esta ventana no era. A ver. Hay que tener cuidado y cuidado por aquí. Que no te vean los cabrones estos. Y aquí arriba hay otro tesoro, creo que es.
Sí. Mira, el último ojo. ¡Hostia! Lo tenemos al lado. Al ladito, al ladito. Ya tenemos el lince completo. Y hay que tener cuidado porque... tenemos aquí al ladito. Bueno. Bien. Hemos sido rápidos. A ver. ¡Ey, bien, bien, bien! Perfecto, perfecto. ¿Tú qué? Pecho, en el pecho. ¿Quieres sentir en el pecho? ¿Quieres sentir en el pecho? Ay, se ha caído por las escaleras. Pero sin tocarlas. En fin. ¿Cómo bajar las escaleras sin tocarlas, eh? Lección 1. Lección 1. ¿Se ha aprendido la lección, pequeño? ¡Sí! Aprendí la lección. Bien, estamos recolectando mucha vida. A ver, esta parte... Vamos a hacer lo siguiente. Tú a mierda ahí, a tomar por culo. Y... Este es... bueno, normalmente me iría corriendo, pero igual los mato a todos. Bien, bien. Joder, cómo les cuesta morirse, eh. Muérete. Espada láser que tiene ahí. Ay, qué pesados que son. Con las cabecitas. Mira, mejor. Me ahorro baterías. Y no tenemos tiempo para tanta tontería. Y... ¿no hay nada? Bueno, vamos a ver aquí. Aquí seguro que hay uno escondido. Ah, no. Creía que había uno. Ah, pues mira. Eso que nos ahorramos. He cogido otra granada cegadora. Mira ese que hace ahí. ¿Qué haces aquí? No, no, no. He fallado, he fallado. Porque estoy escuchando pasos. Ah, ¿son míos? Estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Ahí, ahí. Aquí creo que no queda nadie. A ver, aquí hay, normalmente hay uno, ¿no? Bien, bien. A ver, por supuesto. Esto me lo tengo que romper porque si no, no soy feliz. Bien. Eres un... Mándalo. No. Bien. Ya, esto ya es el final, creo. El final del capítulo. Y me voy a ir despidiendo. Sí, me voy despidiendo ya. Gracias a todos por ver. Un saludo. Y os dejo con el vídeo final. Aquí. ¡Hostia! Mira, me he equivocado otra vez. Me he equivocado. No sé cómo yo. Hasta otra. In the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent is toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here,
Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him.